Vamos a tratar de hablar de la ética en Santo Tomás de Aquino, sobre el tema de la ley natural, etcétera, etcétera. Ante todo, tenemos que colocar a Santo Tomás de Aquino en su contexto histórico. ¿Quién fue Santo Tomás de Aquino? Fue un fraile dominico del siglo XIII, después de Cristo, valga la aclaración. Está. Eh, en pleno contexto del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, tal vez alguno se pregunte: ¿bueno, pero de qué sirve en el siglo XX estudiar la ética de alguien que escribió en el siglo XIII? Porque Santo Tomás de Aquino tiene ya en su momento elementos que podríamos llamar perennes o clásicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Santo Tomás de Aquino ha escrito ciertas cosas que son teológica y filosóficamente muy importantes y que por lo tanto son enseñanzas que permanecen, que pueden quedar para un futuro. O sea, este es un autor cuyos escritos pueden seguir siendo utilizados después para aplicarlos a las nuevas circunstancias históricas. O sea, por ejemplo, no vamos a encontrar directamente en Santo Tomás una ética referida a lo que hoy llamamos libertades individuales o limited government o distinción entre iglesia y Estado, como lo hacemos en el siglo XX y XXI. No vamos a encontrar directamente esas cuestiones, pero sí vamos a encontrar fundamentos teológicos y filosóficos últimos o primeros principios desde los cuales podamos razonar esas cuestiones. O sea, Santo Tomás de Aquino, en ese sentido, es un autor clásico. Comencemos por su caracterización eh, de la ley eh, natural. De vuelta, el tratamiento que Santo Tomás de Aquino da al tema de la ley natural, que es un tema fundamental de ética, es, está dentro de su contexto como teólogo, como teólogo cristiano. Bien, por lo tanto, si yo les dijera cuál es la definición de ley natural, da Santo Tomás de Aquino, ustedes dirían, eso suena medio extraño. Santo Tomás dice que es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Y ustedes me van a mirar y me van a decir, ¿y qué con eso? Este, y van a ver que, sin embargo, Santo Tomás de Aquino está diciendo algo un poco más sencillo. ¿no? Vamos a dar entonces el ejemplo que da Santo Tomás de Aquino. Eh, que es un ejemplo que creo que es entendible en todas las épocas, en todas las circunstancias. Él da el siguiente ejemplo. ¿Por qué un leño que ponemos al fuego se quema? ¿Por qué? ¿Por qué termina hecho cenizas? Bien. Una respuesta, esto, esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Hay una primera respuesta podría ser por la acción del fuego. Entonces dice Santo Tomás, quien contesta que el lenio se quema por la acción del fuego, contesta bien, pero es incompleto. Vamos a suponer que otra respuesta fuera la siguiente. ¿Por qué se quema el lenio? Porque Dios quiere, nada más que porque Dios quiere. Si Dios quisiera que no se quemaran, no se quemaría. Y Santo Tomás dice, quien responde así también contesta de manera incompleta. La respuesta correcta para Santo Tomás de Aquino es, el lenio se quema por la acción del fuego lo cual es el orden natural del universo físico creado por Dios. Esa es la respuesta correcta para Santo Tomás, o sea, introducir el orden natural de las cosas en la visión que él tiene como teólogo de un universo creado por Dios. El leño se quema por la acción del fuego, que es el orden natural creado por Dios. Entonces, no se desconocen los elementos del orden natural, sino que se los incorpora, a, el, a la visión cristiana fundamental de la creación. Y por eso podríamos hablar del de siguiente triángulo, ya que tal vez en algún. En, tal vez los de economía les han hablado los triángulos de Hayek. Bueno, yo para un poco de libre competencia estoy hablando del de triángulo de Santo Tomás de Aquino. Volvamos entonces, fíjense. La primera parte, o sea, la línea horizontal, lo que está diciendo es que de la naturaleza se siguen determinados efectos. Esto es algo tan simple como decir que eh, un tigre corre al cerbatillo porque es un tigre, un mono se trepa a los árboles porque es un mono, eh, un pez nada porque es un pez. Usted me va a decir, eso es una tontería. Sí, pero esconde una profunda verdad, la profunda verdad de que hay ciertos efectos que derivan de determinadas causas en el orden natural de las cosas. ¿Eh? Hoy dije esta mañana si yo me hubiera desayunado con cuatro litros de vodka, cosa que espero que no suceda nunca, yo estaría en este momento dando una conferencia creo que aún más interesante, ¿eh? o mejor dicho estaría dando una conferencia interesante, no como la que estoy dando en este momento, pero como el orden natural de las cosas habitualmente se cumple, como, como me desayuné sencillamente con café y un poquito de frutas, pues aquí estoy dando esta conferencia, que es un poco más aburrida que la otra, eso seguro. ¿okay? Eso es el orden natural de las cosas. Entonces, ¿por qué Gabriel está dando esta conferencia tan clásica, tan típica, de, típica de profesor de filosofía? Porque por muchas cosas, entre ellas porque desayunó medianamente bien. ¿Eh? Ese es el orden natural de las cosas, así de simple. Okay. No sé si están pensando en algún desayuno de hoy, pero en principio... Ahora, ahora, de la naturaleza se siguen determinados efectos. Pero ¿quién es el autor último de la naturaleza? ¿Quién es el fundamento último de la naturaleza de las cosas? ¿Quién es el creador de la naturaleza de las cosas? Dios. Este es el triángulo. O sea, Santo Tomás no niega la naturaleza de las cosas pero se refiere a Dios como el creador de la naturaleza. Entonces, no es que el tigre corra al cerbatillo porque Dios quiere, como si fuera un títere de Dios, sino que el tigre corre al cerbatillo porque en su naturaleza están todas las potencialidades para cumplir con sus instintos en el orden natural de la ecología. Pero el autor de todo eso es Dios. Para ética, esto es algo fundamental, porque cuando llevamos esto al tema humano, entonces, la naturaleza humana aparece como el fundamento, primero en el orden del conocimiento, aparece como el primer fundamento en el orden del conocimiento de la moral. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, no matarás, ¿no? Un mandamiento de la moral. ¿Por qué? No matar. ¿Por qué matar está mal? ¿Por qué necesitamos el mandamiento, mejor dicho, no asesinarás? Porque eso está en la naturaleza humana, porque debo respetar la dignidad humana del otro, porque el otro tiene derecho a la vida, porque el otro es un ser inteligente, libre, creado a imagen y semejanza de Dios, porque el otro tiene corporalidad por lo que fuere. El asunto es que yo debo respetar en el otro su naturaleza. ¿Ok? Por lo tanto, no matar está, eh, no matar está bien y matar está mal porque... En la naturaleza humana es así. Santo Tomás no dice no matar porque Dios lo ordenó. Como si, como si, Dios, si Dios hubiera querido decir eh, matarás, en vez de no matar hubiera dicho asesina, entonces asesinar estaría bien. O sea, vamos a suponer que borramos la naturaleza de las cosas. Entonces. Dios, así como reveló, no matarás, podría haber dicho, matarás, y estaría bien. No, dice Santo Tomás. De ninguna manera las cosas dependen de la arbitrariedad. Dependen de la naturaleza. No matar está mal, eh, perdón, matar está mal, matar está mal, porque la naturaleza humana okay, eh, así lo determina. Ahora, ¿quién es el autor de la naturaleza humana? ¿Quién es el que nos ha creado libres? iguales, con inteligencia, con voluntad, con derechos, etcétera, etcétera. Es Dios. ¿ven? Por lo tanto, eh, la noción de ley natural en Santo Tomás remite a Dios como el fundamento último y remite a la naturaleza humana como la causa primera de la ética, de la moral, en el orden del conocimiento humano. ¿no? No sé si me he explicado como el ejemplo, con el ejemplo, como ustedes pueden ver, el ejemplo del lenio es relativamente sencillo. Pero en principio, el resultado de la incorporación del orden natural de las cosas al tema ético consiste en que la naturaleza humana es el fundamento último de la moral. Ahora, ¿cómo sigue la eh, ética de Santo Tomás de Aquino? En primer lugar, digamos que la ética en Santo Tomás es una ética de virtudes. ¿Qué quiere decir una ética de virtudes? Hay algunos filósofos morales que lo que hacen es hablar de cuáles son las normas de la moralidad. Eso Santo Tomás no lo necesitaba mucho porque él como teólogo cristiano creía en los diez mandamientos. Los diez mandamientos son las normas de la moral para Santo Tomás. Santo Tomás lo que elabora, tomando del libro de Aristóteles Ética Nicómaco, lo que elabora dentro de su contexto cristiano es una ética de virtudes donde lo que necesitamos los seres humanos son las cuatro virtudes que en Aristóteles eran las cuatro virtudes cardinales clásicas, justicia, fortaleza, templanza, prudencia. ¿Por qué necesitamos esas virtudes? Porque antes de pasar a eso, Santo Tomás se pregunta si hay un solo precepto de la moral o si hay muchos. Y Santo Tomás dice, desde el punto de vista de la naturaleza humana es un solo precepto, perdón, precepto respetarás a la naturaleza humana, pero esa naturaleza humana, dice Santo Tomás, tiene tres tendencias fundamentales, en virtud de las cuales surgen las virtudes. Lo voy a explicar un poquitito. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos tendencias vegetativas, eh, respiramos, crecemos, ¿eh? Eh, tenemos tendencias sensibles, ¿eh? conocemos con sensibilidad, corremos, nos movemos, nos reproducimos. Tenemos tendencias racionales, tenemos tendencia a conocer la verdad. ¿okay? Son todas tendencias que están en la naturaleza humana, pero para, para el cumplimiento de esas tendencias son necesarias virtudes que nos la hagan cumplir fácilmente, para que esas tendencias no se desordenen. Entonces, ¿tenemos una tendencia a comer? Sí, ok. Pero necesitamos la virtud de la templanza como un hábito que cualifique nuestra sensibilidad para que no entremos en el vicio de la gula. O sea, necesitamos las virtudes para que el cumplimiento de lo que es conveniente según la naturaleza sea un cumplimiento más fácil, porque las virtudes generan hábitos y los hábitos generan la facilidad para cumplir con la ley. Está. Por eso muchas veces a veces tenemos una tendencia de decir, esta persona es mejor porque se esforzó mucho. Pero cuidado, hay muchas personas muy buenas que no hacen ningún esfuerzo para hacer el bien, porque tienen los hábitos para hacerlo. Y, y son tan o más meritorias como las demás. Bien, entonces las virtudes son necesarias como aquello que necesito para ordenar las tendencias, porque las tendencias para Santo Tomás como tales son buenas. En Santo Tomás no hay tendencias malas. Y ustedes van a decir, ¿y el mal de dónde viene? Bueno, él como teólogo va a responder, viene del pecado original. Pero eso es una respuesta que da él como teólogo. ¿ok? Como seguidor de la filosofía de Aristóteles, como comentador y como recreador de Aristóteles, él sostiene, las virtudes son necesarias para el cumplimiento ordenado de las tendencias ¿eh? de la naturaleza humana. ¿eh? Este, tenemos tendencias, por ejemplo, eh, que tienen que ver con el intelecto. A alguien le gusta leer mucho, está perfecto. ¿está? Pero tiene que estar cualificado por la virtud de la prudencia. Si un amigo se está muriendo al lado y yo sigo leyendo y no lo ayudo, pues eso es sumamente imprudente. ¿eh? Este, no, no puedo decir, ah, lo que pasa es que me gusta leer, morite. Eso es, eso es ridículo. ¿está? Entonces, les doy este ejemplo para que vean que no es cuestión de simple de, 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 de estar pensando en los ejemplos de siempre. Bueno, muy bien. Ok. Eh, Ahora, dentro de esas virtudes, una de las más importantes es la virtud de la justicia, que es el hábito por el cual tendemos a dar al otro lo que le corresponde, el famoso dar al otro lo suyo, que es la virtud social por excelencia, es la virtud que de alguna manera rige las relaciones con los demás. ¿Por qué esta virtud de la justicia tiene tanta importancia? Porque es nada más ni nada menos que el origen ontológico de los derechos de la persona, que es un tema muy del siglo XVI en adelante. Ahora, ¿qué quiere decir origen ontológico? Quiere decir cuál es el origen en el ser de las cosas, cuál es el origen en la naturaleza humana de los derechos personales. Bien, ¿por qué este tema es más importante? Eh, perdón, es tan importante porque el tema de el deber y el derecho es prácticamente lo mismo, pero visto en relación a las relaciones interpersonales. El deber fundamental que yo tengo para con el otro, para respetar lo suyo del otro, es respetar su naturaleza. Es respetar, como diría la tradición judeo-cristiana, una naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios, o respetar, como diría Immanuel Kant. Eh, que todos somos libres e iguales, y con, con capacidad de diálogo, y que siempre debemos tratar al otro como fin y no como medio. Hay que respetar a la naturaleza del otro, hay que respetar su condición racional, hay que respetar su condición dialógica, hay que respetar su condición de ser de pensante. Bien, pero si yo no respeto eso, entonces el otro tiene el derecho a reclamar la conducta adecuada. ¿Bien? O sea, si, no es lo mismo, ¿no? Pero si, yo, eh, pero si yo he firmado un pagaré por el cual... ¿Cómo es tu nombre? Juliana, si yo he firmado un pagaré por el cual prometo pagar a Juliana lo que le debo, 100 dólares, supongamos, y llega el mes que viene y no lo hago, entonces Juliana tiene el derecho a reclamar que yo le pague. ¿Ven? Deber y derecho son correspondientes. Sin embargo, ¿cuál es el derecho originario de Juliana? No los 100 dólares, ella no nació con ese derecho, eso depende de las transacciones que haga después. Pero su derecho originario es a que todos respetemos su dignidad de persona. Y si no lo hacemos, entonces Juliana tiene derecho a reclamarlo. Eso significa que todos nacemos con un pagaré originario, el deber de respetar la naturaleza del otro. Y no es extraño que Martin Luther King, en su gran discurso de 1963, I Have a Dream, que no es lo mismo que yo, que tengo sueño, eso es otra cosa. En su gran discurso del 63, A Dream, dijo que la constitución norteamericana, cuando dijo que all men son creados libres e iguales y con, los siguientes, eh, con determinados derechos, esa constitución era un pagaré que había quedado firmado para verdaderamente todos los seres humanos, afroamericanos incluidos. ¿Ven? Y utilizó la expresión pagaré, no me acuerdo cómo se decía en inglés, ¿no? seguro que no era I will pay. Ok, entonces eh, está, eh, entonces todos nacemos con un pagaré originario. Respetaré la naturaleza del otro. Cuando llega el siglo XVI, esto tiene una nueva circunstancia histórica. Es el momento de la evangelización y es el momento donde la corona española llega a lo que ellos consideraban las Indias. Bueno, ya saben cómo es la historia. Y, y algunos teólogos españoles del siglo XVI le dicen al rey y a las autoridades españoles, españolas, debes respetar la naturaleza humana de los indígenas. El indígena tiene derechos frente a la corona. Está bien que lo consideres un súbdito, pero como súbdito tiene derechos ante la corona. ¿Por qué? Porque es ser humano. Entonces, en esa circunstancia histórica surge algo que a Santo Tomás en el siglo XIII no se le había ocurrido, que es que toda persona tiene derecho a reclamar ante el poder el respeto a su dignidad de persona. Surge por primera vez en la historia, bueno, nunca hay por primera vez, seguramente siempre hay algún antecedente, pero surge casi por primera vez en la historia algo fundamental para la ética y para la ética política, los derechos de la persona frente al poder. Frente en el sentido que yo debo reclamarle al poder el respeto a la persona. ¿Por qué? Porque el que ejerce el poder es persona y, por lo tanto, tiene el deber de respetar los derechos de cualquier persona. Nunca el deber es ilimitado. Si es ilimitado es por una cuestión fáctica, pero desde el punto de vista ético, ¿no? el poder siempre implica respeto y servicio. Está, cuando eran niños seguramente, espero que sí les habrán dicho: si eres más fuerte que el otro, si tienes un compañero de clase que es más débil que tú, hacerle bullying es un grave error. Si eres más fuerte que él, lo tienes que proteger, lo tienes que defender. El poder implica servicio, el poder implica respeto. Bien, ok. Y cuando, y cuando aparece el siglo XVII, y John Locke dice: los, lo, todas las personas tienen derechos frente al monarca, y cuando en el siglo XVIII Jefferson escribe la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y dice. Tenemos como verdades evidentes que todos los seres humanos han sido creados libres e iguales por Dios, fundamento último. Había leído lo del triángulo tomista. ¿no? Han sido creados todos libres e iguales por Dios y otorgados de los siguientes derechos: a saber, la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, es la misma idea. Es ese ambiente judeocristiano que está fructificando en esa declaración de independencia. Y además, ¿por qué la escribió Jefferson? Porque era una declaración de independencia frente a quién? Frente a Jorge III. Que en ese momento era el tirano que estaba abusando del poder. Y entonces le están diciendo nosotros, los norteamericanos, antes éramos súbditos tuyos, pero tú has abusado del poder y tú tienes la obligación de respetar nuestros derechos, que son los siguientes. Y por eso nos declaramos independientes, porque has abusado del poder y has perdido la autoridad moral del poder. Y el único poder que te queda es el poder de las armas, que es el menor poder moral que puedas tener. ¿OK? Entonces, esto es muy, muy importante. Y por supuesto. ¿No? De ahí llegamos fácilmente a las declaraciones de derechos del siglo XX y a lo que en el siglo XX llamamos las libertades individuales, eh, que ya también en la constitución norteamericana habían sido protegidas por las primeras enmiendas, la libertad religiosa, la libertad de expresión, etc. Bien, esto para que vean cómo se puede pasar de un autor clásico que en el siglo XIII habla de una ética de virtudes a los derechos de la persona, a el tema de las libertades individuales. Eh, ahora bien, algunas características de esta ley natural en Santo Tomás de Aquino, algunas características adicionales. Es además una ley evolutiva. ¿Qué quiere decir evolutiva? La naturaleza humana siempre es la misma, pero nuestro conocimiento de la naturaleza humana... Y de las exigencias éticas de la naturaleza humana es un conocimiento que puede ir evolucionando. Por eso Santo Tomás divide a los preceptos de la ley natural en primarios y secundarios. Los primarios son los más evidentes, los que nos resultan más fáciles de conocer. Por ejemplo, no matarás. Pero secundarios no significa sin importancia, significa que debemos hacer un razonamiento adicional para comprenderlos. Está, entonces, vamos a ver, no en este momento cómo para Santo Tomás la propiedad es un precepto secundario de la ley natural, que requiere un esfuerzo intelectual adicional para poder comprenderse. Pero a eso vamos a llegar. Además, este conjunto de preceptos secundarios de la ley natural requieren de aplicación prudencial que dependen de las circunstancias históricas. Entonces, para Santo Tomás de Aquino, las diversas leyes humanas, aunque respeten la ley natural, pueden ser diversas porque su aplicación prudencial y concreta a las circunstancias históricas puede ser diversa, como dice estrictamente este texto que estoy mostrando. Entonces, aunque las leyes humanas tengan que ser conformes a la ley natural, sin embargo, son de aplicación diversa según diversas circunstancias históricas. Por lo tanto, no sé si habrán visto algunos de los que me están escuchando, o un autor como Frederick Hayek, por ejemplo, quien habla de la evolución del derecho común inglés. Bueno, a mí me parece que esta noción de la ley en Santo Tomás es más compatible con el common law del cual habla Hayek que con otras visiones de la filosofía del derecho, pero es una opinión totalmente personal. Bien, otra característica muy importante de la ley en Santo Tomás de Aquino, es la diferencia que él establece entre la ley natural y la ley humana, de lo cual ya hemos estado hablando. Es una diferencia importante porque es un adelanto de lo que hoy podríamos llamar el derecho a la intimidad personal. ¿Qué significa esto? Significa decir que la ley humana, que debe ser conforme para con la ley natural, es una ley escrita, promulgada, por seres humanos, para otros seres humanos, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud. Y por lo tanto, dada nuestra imperfección, las leyes humanas penan solamente lo mínimo, algunas cosas fundamentales, sin las cuales no se podría mantener cierto orden. Por ejemplo, seguramente hay un reglamento de la universidad, pero ese reglamento no abarca todos los preceptos de la ley natural. El reglamento no exige legalmente que todos ustedes sean perfectos en la justicia, en la templanza, en la prudencia, en la fortaleza, e incluso en las, o, o, o en las llamadas virtudes teologales, etcétera, etcétera. No. El reglamento de la universidad seguramente exige lo mínimo. No mates a los compañeros, no mates al profesor si, si te reprueba, es prudente hablarlo con él tranquilamente. ¿No? O sea, son, son cuestiones mínimas que, fíjense, son más fáciles de cumplir para la mayor parte de nosotros. Todos nosotros somos imperfectos, pero fíjense que tranquilitos que están ahí escuchando, no matando a nadie, no sé en qué estarán pensando, pero, pero ven, a pesar de lo imperfectos que somos, el reglamento de la universidad no es tan difícil de cumplir. Bueno, con las leyes humanas en todos los pueblos pasan lo mismo. Son leyes que, dada la imperfección del ser humano, deben ir a lo absolutamente indispensable para la utilidad social. Por eso dice Santo Tomás. Eh, que eh, los preceptos de la ley humana son aqu especialmente aquellas cosas que son para el perjuicio de los demás. O sea, eh, acá viene un tema que, que es del, más del siglo XIX, que es el tema de derechos de terceros, sin cuya prohibición de la sociedad humana no se podría conservar. ¿no? Ahí está el tema de utilidad, como son los robos, los hurtos, los asesinatos y otras cosas semejantes. Esa, la interpretación de ese párrafo depende de, de las circunstancias históricas concretas. Este tema es importantísimo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirles que tiene que ver con algo muy actual que es el ámbito de nuestra libertad personal y de nuestra vida privada frente al Estado. Que es un tema que no estaba tan tan en boga en el siglo XIII, a pesar de que Santo Tomás lo afirma, pero que sin embargo, a partir de la noción de derechos individuales, en la ética de una filosofía política de la libertad, es fundamental. ¿No? Eh, eh, entonces, por eso me he permitido hacer este esquema sobre cuál es el ámbito de la ley humana. Fíjense, el primer círculo es el ámbito de la ley natural. Sin embargo, dice Santo Tomás, la ley humana, que es concéntrica, o sea, no debe ser contradictoria con la ley natural, la ley humana, que es concéntrica, está escrita para seres humanos imperfectos. Y por lo tanto llega a cosas muy, muy sencillitas y no llega a todo el ámbito de la ley natural. Ven, llega hasta acá. Por lo tanto hay un espacio que queda entre la ley humana y la ley natural que no está bajo el ámbito de la autoridad humana. Y por lo tanto es un ámbito de libertad personal que tiene que ver con preceptos jurídicos que se van estableciendo después, tales como algo tan importante como que todo lo que no está prohibido está permitido. En la redacción de la Constitución es al revés. Cuando una Constitución dice atribución del poder ejecutivo, es al revés. Le está diciendo: tú puedes hacer solo lo que está explícitamente prescripto. Lo que no está prescripto está prohibido para ti. En cambio, con los ciudadanos es al revés. Para los ciudadanos, todo lo que no está prohibido está permitido. Y por lo tanto, tienes la libertad de hacerlo siempre que no violes derechos de terceros. ¿No? Y todo este ámbito de libertad personal es importantísimo para temas del siglo XX o del siglo XIX, porque en la Constitución Argentina de 1853 hay un artículo que dice, las acciones privadas de los seres humanos que no atenten contra la moral pública ni perjudiquen a un tercero, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Un no creyente puede entender esto, queda reservadas a Dios, quiere decir, no forma parte de la autoridad humana. Y, y, y son temas que quedan... Eh, que son exentos eh, están exentos de la autoridad de los magistrados quiere decir que son temas que no tienen que ser humanamente legislados es esto importante claro que es importante hoy en día que se habla tanto de la sexualidad que si eres homosexual heterosexual sexo no binario sexo de los ángeles o lo que fuere o sexo argentino no bueno eh, que es otro género eh, esos temas ven están en este espacio son ámbitos de vida privada, de libertad personal desde el punto de vista jurídico. Son temas en los cuales el Estado no tiene nada que decir. No son ámbitos que tengan que ver con la autoridad humana. Bien, esta es una aplicación siglo XX, siglo XXI, de esto que ya Santo Tomás reconocía en el siglo XIII, a saber que la ley humana no abarca todo aquello que la ley natural sí. Yo sé que esto que he dicho posiblemente les, he llamado, les ha llamado la atención, lo dije a propósito para que se quedaran pensando, pero como ustedes pueden ver, tiene mucho que ver para la ética y para la filosofía política. ¿Por qué? Porque no quiere decir esta tolerancia de la ley humana, no quiere decir que lo que no esté legislado por la ley humana sea todo relativo. ¿Ven? Este espacio no es un espacio de relativismo moral, es un espacio de tolerancia moral, es un espacio de dejar hacer porque la ley humana no llega, pero no porque en este espacio no debamos aplicar las virtudes, sino que en nuestra personal aplicación de las virtudes, en este espacio el Estado no llega. No es relativismo, sino que es plena conciencia de un ámbito al cual la autoridad humana no debe llegar. Es algo radicalmente diferente. Ahora, todo esto que acabo de decir no contradice lo que habitualmente se llama la función educativa de la ley humana, que está tratada un poquito antes por Santo Tomás. Función educativa no tiene nada que ver con centros de enseñanza. Función educativa tiene que ver con que habitualmente los seres humanos tenemos una tendencia a ver como bueno lo que la ley humana prescribe. Y tenemos una tendencia a ver como malo lo que la ley humana prohíbe. Entonces, si la ley humana, como corresponde, prohíbe los asesinatos, los secuestros y los robos, es coherente, es comprensible que los seres humanos tengamos una tendencia a ver el robo, el hurto y el asesinato como malo. Esa es la función educativa de la ley. Pero entonces, en esto radica la importancia de que en aquello a lo cual la legislación humana no llega, el deber de la legislación humana es callar, es no decir nada. ¿Ok? No puede haber una legislación humana que diga... Comer mucho está mal o comer mucho está bien. Porque, este, porque eso corresponde a la virtud de la templanza y a la ética personal. Siempre que yo no viole el derecho de un tercero, lo que yo haga con mi desayuno corresponde a mi vida privada, aunque por supuesto libertad con responsabilidad. Si yo tengo que dar clase y la UFM me contrató y me desayuno con mis cuatro famosos litros de vodka, que no lo verán nunca. ¿No? Y no vengo a dar la clase porque vaya uno a saber dónde quedé, posiblemente me muera. Entonces, el, bueno, en ese caso no, pero la universidad podría decirme, oiga, Zanotti, pero usted debería no haber hecho eso porque lo habíamos contratado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Está? Entonces, la ley humana a esos ámbitos no debe llegar, debe callar. O sea, hay cosas que no deben estar legisladas. ¿está? Eh, fíjense para lo que estudie en economía la importancia que esto tiene para el tema de los incentivos en el ámbito económico. ¿Está? Cuando se habla de incentivos, no son subsidios. En las economías, en, la, en los autores de la Escuela Austríaca y de la Escuela de Chicago, incentivo tiene que ver como ganancia empresarial. Entonces, si un economista dice, una externalidad negativa tiene tendencia a internalizarse en el mercado por una cuestión de ganancia empresarial, se está refiriendo a un incentivo. Ahora, el incentivo de la ganancia empresarial, tiene que ver con la ley humana, sí, en la medida que la ganancia debe ser obtenida sin fraude, sin robo, sin violencia, sin engaño. Pero nada más. Pero hay otras virtudes, claro que hay otras virtudes, que tienen que ver con el fin último de la ganancia. ¿Para qué voy a utilizar la ganancia empresarial? ¿Para donarla a la UFM? Bueno, Cayo estaría contento, puede ser, pero no tengo ninguna obligación. ¿Para irme de vacaciones a Miami y tirarme a tomar sol? Bueno, en mi caso yo no lo haría porque el sol me mata, pero eso es otra cosa. Pero si hago eso es una opción personal. No sé cuál de las dos opciones es la más virtuosa, pero lo que estoy diciendo es que la ley humana no debe juzgar ese tema. Por eso las leyes humanas que intentan determinar el nivel de ganancias están atentando contra los incentivos de mercado. Y un argumento, eh, perdón, el argumento de que alguien puede utilizar moralmente mal su ganancia empresarial no es justificativo para la intervención del Estado. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo se puede utilizar todo esto para temas que son típicamente del siglo XVII-XVIII en adelante. Otro tema muy importante es el tema de la tolerancia religiosa en su tiempo. ¿Qué dijo Santo Tomás de Aquino en su tiempo, en el siglo XIII, sobre la tolerancia religiosa? Recuerden que estamos en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Donde el reino cristiano, que tenía un pontífice, un emperador y diversos reyes y diversos señores feudales, ese reino cristiano convivía con un límite con los reinos musulmanes. Pero entonces Santo Tomás de Aquino se pregunta: ¿el reino cristiano puede o debe invadir al reino musulmán? Algún entusiasmado podría haber contestado: sí, avancemos sobre él, pero Santo Tomás dice claramente: no. Los reinos no cristianos no deben ser invadidos. ¿Por qué? Porque la fe no se impone por la fuerza. Primera cuestión de tolerancia. Los reinos no cristianos no deben ser invadidos. ¿no? Segundo tema. La conciencia errónea obliga. Está, no absolutamente, pero obliga. ¿En qué sentido? Si yo estoy convencido de que este micrófono es mío y me lo llevo a mi casa, está bien, estoy siguiendo mi conciencia. Ahora, tengo un error. No, no es tuyo. ¿Ok? Pero tengo que seguir mi conciencia y me lo llevo a mi casa. ¿Está? Ahora, cuando salgo del error, mi deber es dejarlo en la universidad. Ahora alguien puede advertirme del error, etcétera, etcétera. Pero como ven, existe siempre la obligación de seguir la conciencia, aunque sea errónea. Y por supuesto, ¿quién es el que en última instancia juzga un error? Los seres humanos a veces, Dios siempre. Los seres humanos somos falibles, Dios no. ¿Ok? Y además. Esa conciencia entonces obliga en la medida que tiene certeza, aunque, aunque sea errónea. Esto es muy importante para lo que pensamos que es verdadero. O sea, todos estos son resultados de que la fe no debe ser impuesta por la fuerza, lo cual significa también que la verdad no debe ser impuesta por la fuerza. Todos estos temas, fíjense, estamos pasando ahora de manera, estamos dando un salto histórico fundamental, estos temas eran profundamente conocidos por los teólogos que en 1965 escribieron la Declaración de Libertad Religiosa del Vaticano II, de la Iglesia Católica, 1965, donde se reconoce plenamente el derecho a la libertad religiosa. ¿No? Y los, los teólogos que hablaban de libertad religiosa, estas cosas las conocían muy bien. O sea que Santo Tomás de Aquino, sacado del siglo XIII y llevado al siglo XX, implica el defe la defensa de la libertad religiosa, porque además, fíjense, una aplicación de la primera cuestión al siglo XX-XXI. Los reinos cristianos no deben ser invadidos. Pero en las circunstancias históricas del siglo XVI en adelante, no hubo ya unidad de fe y cada uno tiene su propio reino. O sea, los reinos no cristianos no deben ser invadidos. Significa no invadas a la persona que tienes al lado, la cual es la dueña de su propio reino. ¿Se ve la analogía? Todos somos dueños de nuestro propio reino, o sea, nuestra vida personal. Es lo, que, es lo que algunos liberales llaman el principio de no agresión. Pero esto no está fundado en la indiferencia, no está fundado en que no me importa cuál sea tu reino, o no está fundado en que la verdad no exista. Está fundamentado en que la verdad no puede ser impuesta por la fuerza. ¿Ven? Es algo totalmente diferente. Vamos a ir a otro tema también. ¿Cómo, ¿Cómo desarrolla Santo Tomás de Aquino el tema de eh, la propiedad privada en el siglo XIII, en el contexto del sistema feudal, ¿no? o en el contexto de los debates que él como teólogo eh, tiene al respecto? Bien, este es un buen ejemplo de lo que se llama precepto primario o precepto secundario de la ley natural. A ver. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, ya se enfrenta con una objeción que venía de los primeros padres de la Iglesia, algunos de los cuales en el siglo III después de Cristo, como por ejemplo San Ambrosio o San Isidoro de Sevilla, habían dicho que por ley natural todos los bienes deberían ser en común. Eran padres de la Iglesia que lo que conocían era que los primeros cristianos ponían sus cosas en común. Bien. Y entonces Santo Tomás conoce esa doctrina tradicional y quiere responder, pero no responde agriamente, no dice están equivocados, no saben nada. Dicen, no, 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 desde el punto de vista del precepto primario, tienen razón, los bienes deberían ser en común. Pero desde el punto de vista de los preceptos secundarios de la ley natural, la propiedad tiene utilidad. O sea, la propiedad es más útil porque cada uno cuida mejor lo que es propio que lo que es común. Entonces la propiedad, la de su tiempo, está fundamentada en la utilidad, como un precepto secundario de la ley natural. Esto es muy importante desde el punto de vista de la ética, porque acá Santo Tomás une la ética con la utilidad, cosa que siglos después se separa. Por ejemplo, ustedes estarán acostumbrados a debates como este, ¿no? viene un, un social, socialdemócrata y dice, bueno, yo por ética digo que hay que redistribuir los ingresos. entonces viene el economista liberal y le dice, no, eso no es útil, eso va a bajar, va a bajar la tasa de capitalización. eso desde el punto de vista económico no es eficiente. y entonces el socialdemócrata dice, no me importa que no sea eficiente, el asunto es que es ético. así que yo, desde la ética, te digo que hay que redistribuir los ingresos. Las cuentas las harás vos. ¿no? Y ese tipo de enfrentamiento es un diálogo de sordos. En cambio Santo Tomás nos está proporcionando una visión donde lo útil y lo moral en los preceptos secundarios de la ley natural van de la mano. Ese es un tema muy muy importante y por eso yo siempre lo ejemplifico con el tema de la gravedad ¿no? eh, para entender qué quiere decir precepto secundario de la ley natural. Por ejemplo, en, en este planeta tan curioso que estoy visitando hace tiempo, bueno, hay gravedad, ¿no? Sí, me parece que sí. Bien, entonces, eh, gravedad como ley de gravedad. Entonces, yo podría decir que en este planeta, el precepto no tirarás a nadie por la ventana es un precepto secundario de ley natural. ¿Por qué? Porque hay gravedad. Entonces, si tiro a alguien por la ventana, pongo en riesgo su vida y como no hay que matar, entonces no voy a tirar a nadie por la ventana. Pero para elaborar entonces ese precepto, tengo que saber, tengo que conocer que hay gravedad y que por lo tanto es peligroso tirar a alguien por la ventana. Bien. Pero supongamos que estuviéramos en una estación espacial y que en este salón hubiera gravedad artificial, pero allí afuera, no, no hay gravedad artificial. Y como no hay gravedad, entonces yo allí afuera podría tirar a alguien por la ventana sin peligro y entonces. Tirar a alguien por la ventana sería un acto de mala educación, sería una especie de molestia, una mala broma, porque la persona se quedaría ahí flotando, ¿no? diciendo, bueno, ¿cómo voy de vuelta? Pero no lo estoy matando. Entonces, fíjense cómo proceden los preceptos secundarios de la ley natural. Necesitan una condición. Si hay gravedad, entonces el precepto moral es no tirarás a nadie por la ventana. Pero si no la hay... Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con la propiedad? Para los que estudian economía, sabrán que la propiedad privada es un medio de economizar los recursos y hay que economizar los recursos cuando hay escasez. Por lo tanto, si hay escasez, hay propiedad y hay precios y hay mercado. Ahora, en este mundo siempre hay escasez, siempre hay escasez. En, el para... en una situación de un paraíso originario no había escasez, puede ser, pero en el mundo que vivimos hay escasez y por lo tanto la propiedad es útil. Y por lo tanto la propiedad es un precepto secundario de la ley natural. ¿Por qué? Porque acá está mediando una circunstancia que no es excepcional, sino que es permanente, la presencia de la escasez. En cambio los preceptos primarios no tienen que ver con las circunstancias. Las cosas que están mal desde el punto de vista de los preceptos primarios... Están mal siempre, por ejemplo, asesinar. ¿Cuándo hay que asesinar? Nunca. ¿Cuándo hay que asesinar? Nunca. ¿Bien? No hay excepción. Son preceptos primarios de la ley natural. Yo sé que esto les habrá generado algunas dudas, la legítima defensa, etcétera, etcétera. Fíjense que esto tiene mucha relación con todo lo que estudian de economía. Cuando un economista como Ludwig Fomises dice la propiedad es útil porque eso permite el cálculo económico, eso tiene que ver con esta noción de propiedad como útil. O cuando un economista como Frederick Hayek dice la propiedad es útil porque es una condición del orden espontáneo en el mercado, también, nuevamente, esto encaja perfectamente en esta noción de propiedad como utilidad. Y esto no niega en absoluto una noción de propiedad más personal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos dueños de nuestra persona, no porque neguemos que Dios es el dueño último de nuestra persona, sino porque frente al otro, es el otro el que no puede invadirnos. ¿Por qué? Nuevamente, por la dignidad de la naturaleza humana. Así que en ese sentido somos propiedad de nosotros mismos frente al otro. ¿Ah? La mejor manera de hacer preguntas es que piensen, presten atención, piensen en lo que no los convenció de lo que yo dije. Piensen en algo que, que les, hacha, les haya hecho ruido. Una clase nunca es como esos discursos de los políticos que terminan de hablar y todos aplauden, aunque no hayan entendido nada de lo que dijo el político. No lo hagan en el principio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Tienen que pensar en algo que no los haya convencido, algo que no haya estado del todo claro. ¿Por qué la teología y la moralidad van de la mano? Por el fundamento último, porque podría haber una moralidad sin teología si vos te fijaras solamente en la naturaleza humana sin referirle a Dios. Pero como Dios es el autor del ser humano, el autor de la naturaleza humana, entonces cabe una reflexión teológica sobre la moral. Pero como fundamento último, pero que deja abierto el diálogo con éticas que no estén fundadas en Dios. Por ejemplo, el estoicismo. Tenía una noción de Dios muy vaga, no era la misma que el Dios cristiano. Otro ejemplo, saltando del, del estoicismo hasta el siglo XVIII, Kant, en Immanuel Kant, la ética está fundada en el imperativo categórico que afirma: no tratarás nunca al otro como medio, sino siempre como fin. Pero no estaba el tema del Dios de la escolástica del siglo XIII. ¿Está? Eh, Ayn Rand, cuando Ayn Rand dice: sostiene las virtudes que derivan del pensamiento aristotélico. ¿Eh? Ahora, sin embargo. Cuando vas al fundamento último de la moral, aparece Dios, porque Dios es el único fundamento último. Cualquier otro fundamento que fuera intermedio ya no es Dios. No sé si me explico en esto. A mí no me quedó muy claro, pero creo que esa es por una creencia personal. Yo no creo en Dios. Ah, bueno, un, un teólogo como Santo Tomás. Te diría, bueno, yo como cristiano sí creo en Dios, pero Santo Tomás en el siglo XX te diría, podríamos hablar tranquilamente de las razones por las cuales es razonable afirmar la existencia de Dios. O sea, podríamos hablarlo, podríamos dialogarlo. Él de ninguna manera te impondría la creencia en Dios, pero te propondría un diálogo. ¿Hasta dónde puede llegar a la razón humana en un tema tan... Eh, lejano a nuestra capacidad intelectual como Dios. ¿Puede llegar a algo? Sí. Y él ahí tomó la noción de causa que había encontrado en Platón y en Aristóteles, y se remonta a Dios desde los efectos visibles como causa última. O sea, Dios, perdón, Santo Tomás, basándose en el principio de causalidad, intentaría un diálogo contigo sobre la existencia de Dios. Si tú quieres, obviamente, si no, no. Esto, esto más me da la duda porque entonces mi moralidad no tiene nada que ver con mis creencias, sino que con lo que creemos como sociedad, o si sí tiene mucho que ver con lo que yo creo que está bien y con lo que está mal. Bueno, a ver, acuérdate que de lo que dice Hayek, que las tradiciones proporcionan a la razón aquello lo que, a lo que la razón no está pensando permanentemente. Quiere decir, es razonable que cualquier persona común tome las tradiciones de su época y si son épocas religiosas que crean Dios, es razonable. Pero eso no obsta, es más, yo como filósofo te propongo que pienses desde el punto de vista racional en el fundamento de la moral. Entonces, es muy importante, atención con esto, que cada uno actúe por convencimiento personal en el tema moral. Y para actuar por convencimiento personal tienes que pensar ¿cuál es la relación que tiene la naturaleza humana con el tema moral? Entonces, ¿cómo se llama el compañero que tienes al lado? Martín. Martín. ¿Y tú cómo te llamas? Julián. Julio, ¿por qué no matas? Julián. Julián, ¿por qué no lo asesinas a Martín? No me respondas. Ahora, Julián podría decir varias respuestas, porque quedaría mal, porque no me conviene. ¿Estás viendo, Julián? Porque habitualmente no se hace, porque me van a retar, porque me van a expulsar de la universidad, porque voy a terminar preso. Ninguna de esas respuestas es la respuesta que les estoy proponiendo. La respuesta ideal sería, no lo voy a asesinar porque yo, Julián, estoy por la razón convencida del, 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 de la perversidad del asesinato. Cuando asumes tú mismo la moral, esa es la mejor garantía de la madurez personal y de la libertad personal. Porque entonces no es que cumples con la moral porque alguien te está amenazando o te está vigilando o te van a dar un premio o te van a dar un castigo. Sino porque tú mismo, por convencimiento personal, estás convencido de la importancia de cumplir con la ética. Y por eso la importancia del estudio de la ética y lo que yo te propongo siempre es que veas la relación de la naturaleza humana con la moralidad. ¿Está? Gracias. Mi duda venía siendo sobre los eh, preceptos primarios y sobre lo que usted mencionaba, sobre por ejemplo el asesinato en el caso de la defensa personal. Sí. Entonces, mi duda es respecto, ¿en los primarios existe algún tipo de flexibilidad. Ahí está, no, no, por, por eso me adelanté al tema. Santo Tomás cuando habla del tema de la legítima defensa no dice que en ese caso, ¿quién me hizo la pregunta? Él no dice que en ese caso matar esté bien. Él ahí aplica un principio de filosofía moral que incluso muchos no creyentes asumen, que es lo que se llama el voluntario indirecto. Significa que si, como resultado de una acción directamente intentada, se produce una consecuencia prevista pero no directamente intentada, esa consecuencia puede ser ética. ¿Está? Eh, te voy a dar un ejemplo muy tonto. Si yo fuera profesor y te digo, el mes que viene hay examen, y tú me dices, ay, pero me voy a poner muy nervioso. Bueno, el fin directamente intentado por mí es ayudarte a tu aprendizaje. Que te pongas muy nervioso es una consecuencia no intentada por mí, pero prevista, entonces no está mal que, que, que yo lo permita, yo también te puedo ayudar, te voy a decir cómo estudiar, te puedo decir cómo venir calmadamente el examen, pero que te pongas nervioso es una consecuencia indirecta, no directamente intentada por mí. Es un ejemplo muy tonto. Bien, ahora, en el ejemplo de la legítima defensa, ¿eso qué significa? Que tienes derecho a evitar la agresión. Si como resultado no directamente intentado el otro pierde la vida, entonces era una consecuencia indirecta, no directamente buscada, y en ese sentido legítima. Pero por eso la defensa propia tiene que ser proporcionada. Por ejemplo, vieron que Adriana les dijo que yo vengo del planeta vulcano. Bueno, entonces, si yo vengo del planeta vulcano y si yo tuviera un, un, un instrumento de defensa con el cual te apunto y te duermes, supongamos que mi respuesta te pone tan mal que y tan nervioso que te vienes hacia mí con la intención de romperme la cabeza y entonces yo yo ¿cuál es mi deber moral de apuntarte con mi aparatito y dormirte? ¿Ves? Si yo en cambio te asesino pudiendo haberte dormido mi acción es ilegítima porque es defensa propia desproporcionado esto no es tan tonto el ejemplo que acabo de poner siempre doy ejemplos tontos porque son didácticos pero si un juez Está juzgando a una persona que está acusando, está acusada de defensa propia desproporcionada, el juez tiene que aplicar este conjunto de circunstancias. Si un, si un borracho con muy poca fuerza se abalanza a un cinturón negro de karate, y el cinturón negro, negro de karate le da tres golpes y lo mata, el juez le puede decir, oiga, usted es cinturón negro, simplemente podría haber evitado el golpe, frenarlo con una llave y punto, terminado. ¿Por qué lo mató? Aún así puede haber dispensas. Supongo el cinturón dice: Me puse muy mal. Buah. Este, vamos a aplicar emoción violenta como, como disminución de pena, pero usted debería haber sabido defenderse sin asesinar. ¿Okay? Para los que hagan artes marciales, es una gran responsabilidad, les cuento. ¿eh? Bien, entonces no hay derecho a matar al otro, hay derecho a defenderte del ataque. ¿okay? Y si como consecuencia de ello te una muerte. Bueno, es lamentable, pero no estaría moralmente mal, como consecuencia no directamente intentada. Bueno, esa es la teoría de la legítima defensa, que tiene muchas consecuencias en la vida social, en el tema de las guerras, etcétera, etcétera. ¿Ah? Mi duda es también relacionada con la pregunta de mi compañero, pero enfocando esto de tomar una vida. Hacia la eutanasia, ¿ante Dios es algo bien visto el quitar este sufrimiento y ante la sociedad es algo ético y moral? Bueno, se aplica el mismo principio. Tienes derecho a minimizar el sufrimiento del otro por, por analgésicos, por lo que fuere, siempre que el fin directamente buscado no sea la muerte. ¿Está? Entonces, este... Así que en circunstancias donde estás con una enfermedad incurable y un médico trata de evitar tu sufrimiento con algunos analgésicos, eso está permitido. Pero lo que no, lo que no sería bueno moralmente es que él busque directamente tu muerte ¿no? y, y te mate directamente. Ni siquiera aunque se lo pidas. ¿tá? Porque eso sería como participar en el asesinato. ¿No? Este... Ahora, perdón esto va a parecer una broma, si te suicidas obviamente eso no debe estar penado por la ley humana, ¿no? si te intentas suicidar, no, nadie te va a penar vas a tener atención psicológica, vas a tener toda la atención necesaria para que no lo hagas de vuelta ¿no? es, ¿Okay? eh, sí. sí, pero ante Dios digamos, aplicando esto a el contexto divino ¿es algo bien visto el que un ser humano decida sobre el sufrimiento ajeno o no? Yo creo que santo tomás te diría que dios no estaría de acuerdo en que tú mates directamente a alguien para evitar el sufrimiento pero eso no quiere decir que dios necesariamente te va a condenar posiblemente dios te comprenda te perdone pero bien no está posiblemente dios te comprenda pero bien bien no no está, ¿Está? calculen las consecuencias sociales de que cada uno de nosotros dijera Quiero evitar el sufrimiento, que es una cosa muy subjetiva por lo demás, por lo tanto ayúdame a morir. La situación sería muy incontrolable. ¿Está? Eh, así que... Gracias. Sí. Tenía sí. una pregunta sobre el diagrama que, que tenía usted sobre la ley humana, la ley natural en este espacio que tenía de la vida, pri vida privada. Eh, usted mencionó lo de la sexualidad. Sí. Eh, y tenía la pregunta de que cuando algunas personas quieren que, que se acepten algunas leyes que digan explícitamente lo de la, digamos que ampliación de géneros, mm -hmm. ¿estarían sobrepasándose a la parte de la ley humana? Y pues, más que Bien. todo... ¡pum! Sí, sí, te entendí, te entendí. Uh -huh. El tema de la decisión de los mayores de edad sobre cómo se autoperciben es un tema que está fuera de la ley humana. Es un tema que correspondería a, a, a la vida privada personal. No es un tema de indiferentismo, o sea, puede haber muchos legítimos debates en una sociedad libre sobre el tema. Puede haber opiniones diferentes, gente que piense diferente sobre si está bien, si está mal, etcétera, etcétera. Puede haber diversas teorías sobre el género, no tiene que haber una sola voz impuesta por las Naciones Unidas sobre el tema, puede haber diversas opiniones sobre el tema del género, si son solo dos, si son tres, si son diez. Pero son en los mayores son decisiones de la vida privada. Ahora, acordate que yo hablé de las circunstancias históricas. Tenemos los occidentales una circunstancia histórica que se llama la fijación de una edad para el menor de edad. Y el menor de edad, ¿okay? a cargo de sus padres, tiene derecho a que ciertas cosas él las decida cumpliendo la mayoría de edad. ¿Está? Entonces, eh, para darte un ejemplo de cosas graves que están sucediendo hoy en día, yo no puedo ser médico, eh, yo no puedo siendo médico, y tú, por ejemplo, teniendo 13 años, estando en plena pubertad, tú vienes a mí y me dices, no, pero yo ahora me autopercibo mujer, y entonces yo médico y digo, ah, entonces te voy a hacer una operación por la cual voy a hacer una ablación de tus pechos y punto terminado. Y cuando tienes 19 años y 20 y descubres que cometiste un error, ¿qué haces? Es, 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 eso no corresponde, ni siquiera en una sociedad libre. ¿Está? Ahora, cuando cumplas 18 en adelante, es otro tema. Yo aún así te recomendaría que no, pero, pero es otro tema. ¿Okay? Pero, eh, ¿O sea, esta parte de la vida privada puede sobrepasar eh, la ley humana a veces? No es que la sobrepase los ámbitos de la vida privada están bajo la discusión de la ley natural. O sea, se puede discutir libremente si es bueno, si es malo, si te conviene, pero no están bajo la legislación del Estado. Son dos cosas diferentes. Entonces, gran parte de los aspectos de tu vida privada, por ejemplo, tú las vas a conversar con sacerdotes, psicólogos, pastores, rabinos, médicos, psicólogos, pero las vas a conversar y la decisión última va a estar de tu lado. o sea, son importantes los temas de la vida privada. no son indiferentes a la moral. pero no son temas que correspondan a una coacción estatal. ese es el, el punto de diferencia. no sé si ahora fui más claro en eso. sí, gracias. ok. Eh, mi pregunta es más con respecto a la suma teológica. sí, eh, yo quería preguntar. ¿La ley natural aplica igualmente a todas las vías, a las cinco vías tomistas que, que propone Santo Tomás de Aquino, o existe alguna en la que es que ejemplifique más? Eh, el tema de la ley natural en Santo Tomás, en la suma teológica, él lo aplica cuando llega al tema del ser humano y los actos humanos. Las cinco vías en la suma teológica es una parte de la suma teológica, eh, es en la cuestión 2 de la primera parte, donde él está debatiendo con un fraile del siglo XI, dos siglos anteriores, que se llamaba San Anselmo. Y San Anselmo habría dicho, y utilizo el, el potencial porque creo que nadie puede saber lo que dijo porque es muy difícil, pero <laughs> independientemente de eso, parece como que San Anselmo habría dicho que de la esencia de Dios se desprende su existencia intuitivamente. Y Santo Tomás, como teólogo, está en desacuerdo con eso santo tomás le dice no no conocemos la esencia de dios por lo tanto no podemos deducir la existencia de dios de la esencia de dios que es desconocida pero lo que podríamos hacer es ver si dios puede ser la causa de los efectos que son visibles a nuestra naturaleza humana ¿Está? por ejemplo la tercera vía dice es evidente que hay animales que los animales nacen y mueren bueno, y de eso se puede deducir la existencia de una causa última, ves ese tipo de razonamientos. Pero como estás viendo, el contexto histórico de la Suma Teológica no es un debate con agnósticos. Él no estaba debatiendo con agnósticos. Él estaba en primer lugar debatiendo con Anzán Anselmo. Y en segundo lugar, la Suma Teológica es un manual para estudiantes dominicos que creían en Dios. Está por lo tanto, las cinco vías no son argumentos para probar la existencia de Dios frente a los agnósticos. Ahora, ¿las podemos tomar en el siglo XX para algo? Creo que todavía sí. ¿Para qué se pueden tomar? Si estás hablando con un agnóstico, le puedes decir, ¿quieres que te cuente lo que Santo Tomás como teólogo afirmaba sobre Dios desde el punto de vista racional? Si el agnóstico te dice, no, no quiero saber nada, entonces te pones a hablar de cualquier otra cosa. No tienes que invadir. Si el agnóstico dice, bueno, entonces le dices, bien, la naturaleza humana, la tuya y la mía, es contingente, nosotros podríamos no existir. Seguramente el agnóstico te va a decir, sí, estoy de acuerdo, yo podría no haber nacido. Entonces sigue la siguiente pregunta, entonces ¿por qué hemos nacido? Bueno, porque papá, mamá, sí, pero la pregunta lleva a otro punto. ¿Por qué finalmente existe el mundo físico que implicó papá y mamá? Bueno, no sé. Bueno, podríamos seguir. Si el agnóstico no quiere seguir, no sigas. Pero si quieres seguir con el debate, vas a seguir yendo y acercándote a dónde? A la causa última. Ese es el razonamiento de Santo Tomás. ¿Ok? Entonces, solo para aclarar. Eh, sí. Las cinco vías serían más como un precepto a lo que es la ley natural, ¿verdad? No es como que en sí la ley natural vaya a las cinco Yo vías. Yo te diría que no son preceptos, son intentos racionales de demostrar de la existencia de Dios, ¿verdad? de hablar sí, de Dios como causa primera. Sí. Entre paréntesis, okay. te resultará interesante que Santo Tomás no utilizaba el término existencia. Dice Dios como causa primera, pero no utilizaba el término existencia. Gracias. ¿Ah? Hay ciertos temas que, bueno, Santo Tomás dice que el Estado no tiene nada que decir al respecto porque son personales y son subjetivos, pero han habido muchas discrepancias a lo largo de la historia entre ellos y eso ha llevado a conflictos y guerras. Entonces yo le tengo una pregunta personal hacia usted. Si se llega a una conclusión ética y moralmente correcta sobre este tipo de temas, ¿no cree usted que el gobierno debería aconsejar el seguimiento de ciertas ideologías para evitar conflictos? Porque estas pues, discrepancias de ideologías han llevado incluso a guerras mundiales. ¿No cree usted que los gobiernos deberían, tal vez, de ver lo que es lo más correcto para la mayoría para poder aconsejar el seguimiento de esas ideologías? Entiendo hacia dónde vas. Lo más que puede un Estado prohibir son los asesinatos, los hurtos y los secuestros. Las ideologías, en cambio, son formas de pensar muy erróneas, muy utópicas, pero son formas de pensamiento. Y el pensamiento no está bajo el ámbito de la coacción del Estado. Ningún agente gubernamental, aunque lo quiera, aunque lo piense, puede decirte prohibido pensar en tal cosa. Lo vas a pensar igual. La manera de luchar contra las ideologías es el diálogo es la predicación de la verdad sobre los sistemas sociales imperfectos que pueden ayudar al hombre a su progreso. Lo que te estoy diciendo es que las ideologías no se pueden prohibir por el Estado, tienes que dialogar con ellas. Ahora te digo una cosa muy interesante. Habitualmente, como el ideólogo está convencido de una utopía, de un sistema social perfecto, y como el ideólogo supone que la ideología le proporciona a él un conocimiento absoluto, entonces habitualmente un ideólogo no va a dialogar con vos, porque va a suponer que si dialoga con vos, él se está abajando a una situación inferior. En realidad el ideólogo piensa que él tiene que mostrarte cuál es el paraíso en la tierra, pero dialogar contigo sería como admitir una posibilidad de error. Entonces es muy interesante. Si tienes un amigo muy ideologizado que sin embargo acepta dialogar contigo, quiere decir que ya de alguna manera está aceptando la imperfección de su pensamiento y de alguna manera ya lo estás desideologizando con esa invitación al diálogo si él la acepta. ¿Okay? Por algo se hizo famosa la expresión de un nazi que decía, si hay algún desacuerdo, llevo la mano donde tengo la pistola. Es lamentablemente coherente. Pero si tú tomabas un nazi en 1943 y le decías, y si tú eras norteamericano o judío o polaco y le decías al nazi, ¿no quiere venir a tomar un cafecito y hablar? Sí, ¿cómo no? Vamos a tomar un cafecito. Quiere decir que el nazi había dejado de ser nazi. Él no iba a tomar un cafecito contigo. Pero si aceptara, ah, entonces tal vez te conviene avisarle al final de la conversación, mira, has dejado de ser nazi, te olvidaste de que eras nazi. Tú me dirías, mejor no le hago acordar. No es tan en broma, ¿ves? Por un momento se olvidó. Por un momento se despertó del sueño dogmático de la ideología y se convirtió en una persona normal. Muy interesante ese tema. ¿Ah? Respecto a la práctica del aborto, ¿estaríamos incumpliendo el pagaré original de respetar la naturaleza humana? Sí. Te imaginarás que yo estoy convencido que el ser humano es ser humano desde el primer momento de la concepción y por lo tanto el aborto es un asesinato. ¿OK? De todos modos te cuento a nivel de legislación humana que cuando en mi país, la Argentina, se comenzó a debatir la legislación sobre el aborto en, en el 2018. Había ciertas excepciones en el Código Penal por el cual el aborto se aceptaba, en el Código Penal. Yo no estaba de acuerdo, pero sin embargo, tanto partidarios del aborto como los que no, estábamos de acuerdo en dejar las cosas como estaban. Muy interesante la actitud. En cambio, se pasó de ese tema a la legislación sobre el aborto. Por lo tanto, hubo un debate entre libertarios muy importante, porque lo que se propuso y que finalmente se aprobó es una legislación por el cual el Estado este, tiene planes financiados por el Estado para que las adolescentes sean enseñadas a abortar, ¿no? con la plata de los contribuyentes, y además se niega la objeción de conciencia de los médicos que no quieran participar. Se niega la objeción de conciencia. Todo eso, una ley obligatoria del aborto y la violación de la libertad de conciencia no es en primer lugar anticatólico. en primer lugar es anti-libertario. en una sociedad libertaria no hay legislaciones obligatorias impuestos a los hospitales sobre un determinado tratamiento. ¿ok? y menos aún hay tratamientos obligatorios para el médico violando la libertad de conciencia del médico o la libertad de conciencia del paciente que tiene el derecho al rechazo informado. Por lo tanto, entre libertarios hubo un debate importante en Argentina donde nos acusábamos mutuamente los unos a los otros de no, ser, de no ser tan libertarios como suponíamos. Y yo les decía a mis amigos libertarios que apoyaban la legislación estatal a favor del aborto que estaban apoyando una legislación estatal que en nombre de las premisas libertarias estaba equivocada, no en nombre de premisas religiosas. Así que ese nivel de debate fue muy interesante. Te lo puede contar perfectamente, Ricardo Rojas, que que, que, que está aquí y que coincidía perfectamente conmigo en que no debía haber legislación estatal pro aborto, si bien era, él era partidario del Código Penal Antiguo. ¿Ah? Muchísimas gracias. Yo tenía una consulta sobre la propiedad privada y es que usted mencionó que era un precepto secundario, entonces según entiendo cae en la, entre la ley humana, ¿verdad? Cosas que hacemos nosotros, sí, pero... Al menos yo no entiendo cómo la propiedad de uno puede caer en algo que ah, nosotros Ah, no, no, eso no. No, 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 está bien, eso no. En primer lugar, acuérdate de lo que dicen algunos libertarios como Nozick o Rothbard o Ayn Rand. El principio de no agresión estaría basado en la propiedad de tu propia persona. O sea, yo soy propietario de mi existencia, por lo tanto tú no puedes invadirme. Ahora, vamos a traducir eso a cristianismo. ¿Cuál sería el principio cristiano de no agresión? Yo sé que los objetivistas no van a estar de acuerdo conmigo, pero no se enojen, por favor. En el principio cristiano de no agresión es el siguiente: en el cristianismo, yo no soy mi dueño, sino que mi dueño es Dios. Yo sé que si hay algún objetivista se va a espantar por lo que estoy diciendo, pero calma. Sin embargo, Dios es mi dueño, yo no soy mi dueño. Pero yo no soy el dueño del otro, precisamente porque el dueño del otro es Dios. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Gabriel. Los Gabrieles se han unido. Muy bien. Entonces, Gabriel, si yo invado tu privacidad, si yo violo tus derechos, desde el punto de vista cristiano estoy violando propiedad de Dios. Me estoy metiendo con Dios, que es tu dueño. Ese es el principio cristiano de no agresión. No puedo invadirte porque tú eres propiedad de Dios. Y por lo tanto debo máximamente evitar la agresión. Y el resultado es el mismo: esa propiedad no debe ser invadida. Entonces Santo, según Santo Tomás de Aquino, venía porque, digamos, la, lo que es mío no es en realidad mío, sino que es, es de Dios, pero él me lo dio a mí. No, no, a ver, a ver, no. Santo Tomás de Aquino no se metió con el tema del principio de no agresión. En su tiempo no se discutía sobre el tema. Ah. Pero lo que sí él estaba de acuerdo, porque él estaba de acuerdo con el Evangelio, es que tú como ser humano tienes dones, tienes dones que son recibidos por Dios. Y en ese sentido, como dice el Evangelio, eres administrador de los dones recibidos. ¿Okay? Con eso está de acuerdo Santo Tomás y cualquier cristiano. Lo que cualquier cristiano no debe hacer es suponer, no sé si me explico, a ver si soy claro, que... Lo que no se puede hacer es hacer la siguiente inferencia o deducción. Dios te da dones, por lo tanto tú eres el administrador de los dones recibidos, por lo tanto yo te voy a invadir. Ah, no, no, ese por lo tanto final está totalmente equivocado. Dios te da dones, tú administras esos dones, pero yo no puedo invadirte. Por lo tanto, si yo considero que no estás administrando correctamente los dones recibidos, no por ello yo tengo una potestas jurídica sobre tu persona. Ahora quedó un poquito más claro. Sí, sí, sí. sí es un, es, es una aclaración que hay que hacer a todos los cristianos, porque todos los cristianos están de acuerdo con esa parte del Evangelio sobre el tema de los dones recibidos. Entonces hay que hacer la aclaración. ¿Ok? ¿Ah? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ha sido un gusto. Marquez. Gracias por todo.